rinconeros. Yo soy Ro. Yo soy Yeka, hoy estoy detrás. Habéis visto, hoy me ha dejado sola. Solita, ante el peligro. Bueno, ¿y dónde estamos? En cocinando. ¿En? Rincón. ¿De? Yeka. ¿Y? Ro. ¿Y dónde tienen que ir también? Al rincón de... De Ro. Ya me confundo. Al de Ro y Yeka. De Ro y Yeka. Lo pondremos por aquí. Que ayer, hoy es día 3 de diciembre. Felicidades a todos los Javieres. Que hoy es el santo de Javier, de Yeka. Y lo que estamos diciendo es pasar por allí porque ayer hizo un directo en el otro canal. Y también vamos a subir un vídeo. Bueno, habremos subido un vídeo. Vale, os voy a enseñar esto, que os voy a llevar congelado un momento. Mira, hemos comprado. Esta es la compra de Mercadona del mes. Hasta Navidad no compramos más. Compraremos alguna cosa así que nos falten, pero yo creo que poco. Pues hemos comprado 3 de estas de merluza, que pasé el guisito de con papa y está buenísimo. Si queréis que os lo grabe, decírmelo en comentarios y lo grabaremos. Voy a ir a llevar esto y a dar una vuelta, que también hemos comprado un conejo para hacerlo con tomate. También, si queréis la receta de este... Lo pondremos en el Instagram, por eso se tienen que unir al Instagram. Subiremos la foto por allí para ver si quieren que le hagamos la receta. Así que, ¡ahora vuelvo! ¡Adiós! Bueno, ya estoy aquí. Seguimos. Mirad, os quiero enseñar esto. Que mira, nos lo han puesto en papel de regalo, bueno, en una cajita de regalo. Para estas navidades, si tiene que hacer cualquier... obsequio, está súper bien. Es un bote de colonia que huele muy bien, no lo voy a sacar porque este es para regalarlo, con un bálsamo labial. Y mira qué chulo la caja en la que viene. Pues esto por solo 3,50 hacéis un detalle. Si por ejemplo tenéis el amigo invisible o tenéis que dar un detallito, pues con esto quedáis de lujo porque está súper bien. Y encima os ha costado barato. Podéis poner esto y si queréis gastar un poco más, por otra cosita. Vamos a ponerlo aquí para que no se rompa. Bueno, como estamos en las navidades... Perdonadnos si vamos un poco rápido, que tenemos hoy mucho lío. Que nos dijeron que fuéramos más lentos en la compra, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 4 menos 20 de la tarde. Son 4 menos 20. No hemos comido todavía. Estoy friendo las... Tenemos que mirar. Tenemos que todo esto ponerlo en su sitio. Y estoy friendo el conejo. Por eso, que el conejo me ha costado 6 con algo. Vamos a ir un poquito rápido para que... Como estamos en las navidades, podemos comprar esta bolsa de bombones. Que cuesta 3 euros. Pero es porque voy a hacer una receta, a ver si me sale bien, de unos culán. Cuando abráis se cae el liquidito del chocolate. Bueno, venga. Como compramos esto, hemos comprado helado. Los helados. Hoy no había del otro y hemos comprado este. Que se veía, aunque sea diciembre, nosotros con helado. Y como es el santo de Javi, pues hemos comprado una condesita. Una condesa para comernos la hora de postre. Bien. Cosa quitada de medio. Venga, vamos. Hemos comprado un saco de naranja. Que está, sale a 75 céntimos el kilo. Y estos son de 6 kilos. Pero valía 3 euros esa malla. Hemos comprado las nueces, que sabéis que tiene mucho hierro y tiene muchas propiedades. Hacía ya mucho tiempo que no comprábamos nueces y la hemos comprado. Calamamuchi, te gusta mucho. Y además es uno de los que más hierro tienen las nueces de los frutos secos. Hemos comprado 2 manojos de cebolleta. Que sabéis que yo es la que utilizo para todo. Hemos comprado los danones de siempre. Hemos comprado 2. Que Jaleo me lleva para arriba y para abajo. Tú déjate quieto. Yo me quedo quieto aquí. Mira, aquí me quedo. Y si no sale mi cara, ¿por qué no salga? No, sí, hace tiempo que no la estoy sacando. Sí. Pues este, hemos comprado el salmón este que me ha costado 2,78 para hacer un aperitivo y celebrar también lo que dijimos del aniversario. Perejín que me hacía falta. Esto es nuevo, que es una boloñesa para los espaguetis, que como a mí me gusta con estas cosas, y a las chicas solo le gusta con tomate, pues entonces yo me he hecho en el mío este. Hemos comprado cebollino para esa receta, igual el cilantro. Hemos comprado uno de cada. Como estamos en Navidades, polvorones, no puede faltar los polvorones de Navidad.
A ver, entre eso y las galletas, el ritonero. Esto ha sido 4,50. Luego quieren que bajemos de peso en Navidad. ¿Cómo vamos a bajar? Hemos comprado dos pepinos que me ha costado 50 céntimos los dos pepinos. Hemos comprado dos peras que ha costado también 50 céntimos. Si lo queremos hacer... ¿Acaso hecho no? ¿Acaso hecho no nos sale? Hemos comprado, como ya sabéis... No, para desayunar. Para desayunar, que se lo come Javi. Uno y uno. Y las magdalenas. Hemos comprado una tarrina de queso unta. Y hemos cogido esto que es novedad. Valía 1,15 o 1,15, creo. Y esta lo hemos traído, que es de la casa... Hacendado. Entre Pinares. Es Hacendado, pero pues, la marca es Entre Pinares. Que son los quesos que tienen allí en Cuña. Podemos comprar una de cada. Hemos vuelto a comprar esto, como lo hemos comprado anteriormente. Que es el masillor de Rocha Fina. Está buenísimo para los sándwiches. Hemos comprado los pepitos que le gusta a la madre de Giga mucho y a mí también. Hemos comprado pan que no nos quedaba. Que ya nos quedaba. Hemos comprado dos bolsas de pan. Compresa, las también. Compresas de la madre, que son tres paquetes. Atún. Coca-Cola. Coca-Cola está a un euro. Así que si utilizáis Coca-Cola y queréis ir a Mercadona, normalmente vale unos 16. Por eso que ahorráis 16 cada... Y es un litro 25. Que nosotros tres, para una comida, pues nos viene bien, porque son tres vasos lo que nos sale. Y hemos comprado unas cuantas. Hemos comprado 12. Hemos comprado la lejía, que me quedaban muy pocas. Y ya la hemos comprado también. Hay más cositas por aquí. Mira, la oliva. Me voy para acá. Rellena de anchoa. Seguimos. Que me están felicitando y se ha cortado el vídeo. Vamos, señores. A tú que le hemos enseñado. La oliva. Las olivas. Hemos comprado dos botes de melocotón. Que ya sabéis que es lo que se come el padre de Erika. ¿Esto qué? Estos filetes de ternera. Que estos son, aunque son muy feos, pero son muy tiernos. Así madre, un trozo de lomo para partir los rocíos. Un trozo de lomo de los dos colores, que son los más tiernos. Que no lo sé si lo haré mechado o lo cortaré a filete y no. Esto es cerdo ataco, que estaba en baja de precio. Mira cómo está, 2,32 y estaba 2,74. No hay mucha diferencia, pero bueno. Bueno, de esta forma ahí tienes son que... Son casi comer... 50 céntimos de diferencia. ¿Qué tienes para otra cosa? Y esto es para hacerlo con tomate. Hemos comprado la pepa de calabaza, que también es para el hierro mío y aparte para hacer una receta. Ah, no toca eso. Los huevos. Hemos comprado dos. La esponja esta, que es una esponja natural, de fibras naturales, que es la que yo utilizo en el baño y ya la otra me estaba cogiendo mancha y vale un euro o por ahí. Caramelo líquido también. Para hacer un flan. Que lo hicimos el otro día y cómo salió el anito. Buenísimo. Mayonesa, hemos comprado un tarrito. Y yo creo que ya están las cositas por ahí. Ya está, ya no hay más nada. Ya no hay más nada. Bueno, que a ver si se nos va a quemar el conejo, ¿no? No, lo tengo a fuego medio bajo. Para que se haga las patas. Bueno, quería enseñar estas cosas que me llegó hace... Bueno, hoy. De una suscriptora anónima. Bueno, yo sí sé quién es. Que nos han metido en la PayPal, como sabéis. Tenemos la PayPal dentro de en la cajita de información. Por si queréis donarnos para poner. Ya sabéis que nosotros todo lo que donéis en el canal es para el canal. No nos compramos nosotros nada, no hacemos nada. Entonces, ingreso un dinero. Y no soy, yo, como sabéis, compro las cosas por Wii. Muy me ha llegado estas bolsas, que son 50 bolsas manga pastelera. Y esta, que es para hacer rosa y ponerlo en las tartas. Esto ha costado un euro y esto también otro euro. Para no hacer otra de esos de Wii, pues, como teníamos que hacerlo, digo, pues ya de camino lo enseño. Ah, sí. Bueno, ¿qué le decimos? Pues nada, me gusta todo eso. Si te gusta, así como lo estamos haciendo ahora, las compras por meses y enseñemos todo así... Que intentaremos de colocarlo mejor la próxima vez. Que dejen el like, que no se han agarrado, que son muy agarrados. Que es gratis.
Es gratis por ahora. Intentaremos de poner una forma de que ustedes lo podáis ver bien todas las cosas. Lo dicho. Si te ha gustado, un me gusta. Un me gusta gordo. Si... Comparte, que compartís de buena si gente. Si no estás suscrito en este canal... Pero primero que comparta antes de suscribirse. Vale. Compartir, que nos ayudáis a crecer. Y a que YouTube vea que estamos aquí luchando y que no nos vamos a rendir con lo de la monetización. No va a costar más que un parto la monetización. Pero vamos a estar aquí luchando. Y si no, nos iremos al otro canal con todas las cosas. Bueno, eso. Si por casualidad habéis llegado aquí al canal y no estáis suscritos, abajo suscribirse, que lo ponen en rojo. La campanita, activarla. Sale suscrito en gris, sale la campana, tolón, tolón. La activáis todas. Y no olvidéis pasaros por el otro canal donde hacemos, vamos a ir haciendo directo. Tenemos unos retos que vamos a subir muy chulos. Uy, que chulo, te pelea mucho. Muy, muy chulo. Y eso lo haremos todo por el otro. Así a ver que, si el año que viene cogemos con fuerza el otro canal. Nos animamos un poquito y le metemos caña también. Tenemos unos cuantos retos muy chulos que no lo han hecho nadie. Bueno, pues lo dicho. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Y todo. Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.